Hacemos este contacto desde la ciudad de Caracas, específicamente en la sede del Consejo Nacional Electoral, y es que en este momento se está llevando a cabo el sorteo público, donde serán seleccionadas más de 1.200.000 personas para prestar servicio electoral en los próximos procesos que convocará el Consejo Nacional Electoral en el transcurso de un año. Así lo informó el director de Planificación, Luis Piedra. Este sorteo se realiza en base con lo previsto en la Constitución de la República y en las leyes y reglamentos que rigen los procesos electorales del país. En la actividad se encuentran presentes representantes de las organizaciones políticas como el Movimiento Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Poder Laboral, Movimiento Electoral del Pueblo, Independientes por la Comunidad, Patria para Todos, Electores Libres, Nuevo Orden Social y del Partido Comunista de Venezuela. A partir del próximo 4 de abril, los electores podrán ingresar en la página web del organismo para verificar si fueron o no seleccionados para prestar servicio en las próximas elecciones. Esta es la información que manejamos hasta los momentos. Les reportó Alberto Toro, Notiminuto.